de alrededor de 300 embarcaciones de bandera china que han ingresado esporádicamente dentro de la zona económica exclusiva del Ecuador. Se le ha pedido a la China que responda frente a este llamado de atención, a esta protesta, tanto en relación al respeto a nuestra soberanía, a nuestra zona económica exclusiva, pero también a los principios de conservación establecidos en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar.